buenos días. Por aquí reportándome, amiguitos. Ya casi lista para entrar a trabajar. Ya estoy aquí en la comunidad y les quería saludar y desearles un día bendecido, lleno de paz. Y recuerden que la actitud que tomemos al comienzo del día, pues es lo que va a determinar cómo va a ser nuestro día. Así que si nos levantamos de malas, pues vamos a amargar a todos los que están alrededor. Si nos levantamos de buenas, pues vamos a transmitirle a todos esa buena vibra que van a querer estar pegados a nosotros todo el día. Así que con buena actitud. Si estamos batallando económicamente, pues no tiene caso que estemos ahí preocupados y pensativos. Mejor hacer algo. Hubo un tiempo que nosotros batallamos económicamente y yo me puse a hacer tamales y no era mucho lo que sacábamos, pero de algo nos ayudaba. Así que pues hay que hacer algo. No hay que estarse preocupando ni lamentando. Hay una solución. Lo mismo si estamos enfermitos. Recuerden que no hay enfermedad que no tiene pues solución o sanidad, porque aún el dinero de una o de otra forma pues va a llegar, y si no lo hay, pues a veces en las clínicas nos atienden y nos dan pues ¿cómo se dice? Pagos, ¿no? Que podemos hacer pagos pequeñitos, ayuda en el pago, y pues todo tiene solución menos la muerte, así que no hay que estar preocupados, no hay que estar ahí lamentándonos, no hay que estar ahí enojados, porque eso pues nos envenena y no disfrutamos el día. Hay que disfrutar el día, como dice mi esposo, como si fuera el último, porque pues el mañana, quién sabe si lleguemos. Así que yo ahorita voy a echarle todas las ganas a mi trabajo, voy a apurarme porque quiero salir temprano, y pues como siempre, al ratito las veo. Ya salí, ¿qué creen? Vengo con la lengua de fuera. Lo que pasa es que la señora fue anfitriona de una despedida de soltera, y la semana pasada que vine, pues ahí estaban haciendo los preparativos, pero yo pensé que estaban pues organizando todo y si iban a ir a un salón o no sé, nunca me imaginé que iba a ser la fiesta ahí en su casa. Sino que ahorita que llego, wow, tenían la casa patas para arriba. Lo bueno que entre la señora y el señor estaban levantando todo, toda la basura, todo, estaban ahí ellos limpiando. Y pues me dijeron que si yo podía me quedara una hora más ahí con ellos, y les dije que sí, que estaba bien, y pues me pagaron extra. Eso es lo que me gusta de todos mis clientes, gracias a Dios. Yo sé que hay algunos que no, pero a mí en lo personal, los clientes que tengo, yo no batallo mucho. Es por eso que pues hago con gusto pues el trabajo extra que me piden, y pues ellos me pagan muy bien. Así que ahorita pues vengo cansada, pero valió la pena. Y ya ahorita pues ya voy para la casa. Estoy dorando costillita de cerdo porque voy a hacer un chileajito. Y aquí ya está hervido. Lo dejé hervido en la mañana que me fui antes de ir al trabajo. Se puede hacer en crudo, pero sinceramente a mí la carne de cerdo prefiero hervirla y después dorarla. Y tiene que estar bien doradita, ¿verdad? Sí, tiene que quedar bien, bien doradito. Ese es el secreto del chileajito. ¿Va a tener salsa? Sí, mija, aquí está, mira. Para la salsa lo que usamos es el chile serrano. Y pues uso, ¿qué? Bueno, le agregué 4 porque salieron bien picosillos. 4 chilitos serranos, un diente de ajo medianito y 5 tomates. Y esto lo vamos a licuar. Ya una vez que esté doradito, pues se le agrega la salsa. Y queda bien rico, ¿verdad, Naomi? ¿Te gusta o no? Sí. Con frijolitos y con arrocito, y bueno. Más con arroz. Con arroz, a mí me gusta con frijoles. Me encantan los frijoles. Y de este sí hago suficiente porque esta comida, híjole, les encanta. Esto sí me piden 2 veces. Y ahorita aquí le voy a agregar la salsa. Vamos a sazonar bien sazonado. Ya huele rico. Ahora le voy a agregar una poquita de agua que agregué en el mismo vaso de la licuadora para enjuagar el resto de la salsa. Y aquí voy a agregar sal. Aquí vengo con mis hijas, venimos llegando a Ross. Tiene días que quería venir a comprar unas sábanas para mi cama porque ya se me rompieron. Y ahorita le digo, vamos de carrerita porque hoy en la tarde Naomi tiene ensayo en la iglesia. Y digo, pues más al ratito no me va a dar tiempo. Y aquí está Daya, mírenla. Hola. Y por acá está Naomi. Hola. No está tan lleno ahorita, miren. Casi no hay persona ni siquiera. Porque nada más es lo que vengo a buscar, las sábanas. ¿Eh? Ya dentro de poco voy a buscar.
para la semana que viene voy a venir a ver lo de las mochilas porque ya falta poquito para que entren a la escuela. No hay ninguna, ¿verdad?, que te guste. Y entonces venimos para la semana que viene. No, estas no son las sábanas. Yo creo que están del otro lado. Miren esa colcha, qué bonita. El color. Acá están, mira. Mira. Mira estas. Estas qué bonitas. Está bonita. Están, me gustaron. Y son queen. Si no encuentro, me llevo esta. Porque luego hay otras que también me gustan. Estas son las que me voy a llevar. Miren, en la tienda regular están en $60 y aquí en Ross las tienen en $24.99. Hay mucha diferencia. Me gustan porque son así como rayaditas. Y así es como las que yo tengo. Y estas me gustaron. Qué bonita. Qué bonita. ¿Verdad? Con un short. Ahorita están sacando muchas de este tipo. Miren. Así cisaditas y con el cuello alto. Qué bonita esta. Y hay de colores, es lo que estoy viendo. Mira, miren verde. Qué bonita está esta. Larguita. Tiene como diamantitos. Diamantitos, miren el cuello. Se ve bien bonito. Y están en azul, mira. Estas están en... azul rey. Uh-huh, en $12.99. Pero mira. No se había enfocado. Aún no se enfocó. Está bonita esta. Me gustó el color. El diseño en $12.99. Ay, mira, acá hay más. Hay en rojo. Mira, en rojo. ¿Este también? Sí, sí, esta, mira, son en las. Hay ahorita unas como tipo batitas y están saliendo así, cisadas y el cuello así. Se ve bonita. Es bonita. Esta está en. Vamos a ver. $8.99, está más barata que aquellas. Está bonita, ¿no? Uh-huh. Me gustó. Es más fresca esta. Está fresca, sisada. Está bonita. Me la voy a medir esta vez, ¿qué tal? Me vine a medir unos pantalones y del otro lado está Dayana. Miren, ahí se ve la sombra. Agarré este. Bueno, estos dos son igual. Pero si me queda... a ver si me llevo los dos. Están en $14 cada uno. Y agarré esta falda pantalón. Miren. Y este que tiene perlitas. Me gustó, nada más que está como deshilachado, miren. Y voy a ver cómo se me ve. ¿Qué tal sabrá? Pero yo creo que fría, ¿no? Dice que sabe a agua. Es sí, un agua. Pero es negra. Es agua negra. Es el color el que cambia. Nunca lo hemos probado. A ver qué tal está. Me traje el pantalón que les enseñé. ¿Y qué creen? A Naomi le gustó uno igualito y dice, mami, lo mido y le quedó, pero el detalle fue el precio. No sé por qué razón este lo tienen o lo tenían, porque ya lo agarré en $9.99 y el de Naomi que quería $15.99. No entendí por qué. Era igualito, revisé este y no tiene fallas, no tiene nada, está enterito. Siento que se equivocaron. Yo creo que sí se equivocaron con el precio. Porque no entiendo por qué el de Naomi más caro. O el que quería Naomi, porque no lo agarró. Al final no lo quiso agarrar, lo sintió caro. Y la verdad sí, porque los otros que me medí estaban en $14.99. Y era de la misma marca. La misma, igualito el diseño. A ella le gustó por las perlitas. Y dice, mami, lo mido. Le digo, pues mídatelo, si te queda, llévatelo. Porque me pareció barato en $9.99. Y resulta que estaba en $15.99. Y yo me lo traje. Y me traje una blusa verde, miren. Miren, la que les enseñé también. Me gustó mucho el color y el diseño. Y las muchachas también trajeron. Y Naomi y yo estamos de amarillo. Esta es la de Naomi. Es color mostacita. Sí, color mostacita. ¿Te gustó, verdad? Yeah. A Naomi le están gustando este igual, tipo de blusitas. Tengo una igual, color rojo, pero quiso otro color. Me encantó el detalle de las mangas. Está bonito, sí. Y no hubo la de manga larga que querías, hija. Vamos a probar el agua. Vamos a probar. Mucho. Es lo único que compramos de ropa, más las sábanas. Y me preguntaron o me hicieron un comentario la vez pasada que les enseñamos también que compramos ropa aquí en Ross.
que porque no le compré nada a mi hijo, pero miren, no le compramos, no porque no le compremos ropa, sí se le compra ropa, pero él se la compra por internet. De hecho, él tiene sus marcas, ¿verdad? Sí, no sé. él las busca en el internet y ahí las encarga. Y para él es más práctico eso que venir a la tienda. A él no le gusta andar ahí. A mi esposo sí, pero a él no. A él no le gusta. Y es por eso que no le compré nada ahorita, pero no es porque no le compré ropa. Les aclaro porque pues me preguntaron la vez pasada. Y me voy a poner mis mangas porque el sol está súper fuerte. Estamos a 101. 101 grados. Está que quema el sol. Me he venido con mi Naomi a su ensayo. Aquí estamos haciendo tiempo porque llegamos bien temprano. Faltan, ¿qué? 15 minutos para las 7. Y no ha llegado nadie. A ver si no, ya están adentro. Y nosotros creyendo que no ha llegado nadie. Y aquí estamos esperando. Lo que pasa es que les cuento el chisme calientito. Naomi va a entrar al grupo de alabanza de ahí de la iglesia. Y pues vino a su primer ensayo hoy, es su primer ensayo más bien dicho, y está un poquillo nerviosa porque es la más pequeñita del grupo. Todos los muchachos pues ya están grandes. Son jóvenes, pero no los he conocido tan bien todavía. Pero ahí te vas a relacionar con ellos y son buena gente. Ahí se va a relacionar porque pues ya ven que ellos se juntan pues con los niños de su edad. Pero pues eso es lo que venimos a hacer ahorita. Y ahorita me habló Leo que ya va llegando a la casa y que va a aprovechar para cortar el pasto. Y pues nosotros vamos a estar por acá hasta las 8, yo creo. Sí, hasta las 8, ¿verdad? Una hora. Una hora, porque ensayan creo 2 horas, pero ella va a estar nada más una hora, creo, en esta ocasión. O no sé, hasta que se acople, yo creo. Ya. Yeah. Y sí, es lo que vamos a hacer ahorita. Allá adentro está el novio, ven. Pero tienes que ganarte a suegro primero, que creo ya me ganó. ¡Qué preciosa estás, Elsa! Look at you, you're so beautiful. Look at you, mamá. Mira, qué gusto. Mira, una bolita de pelos. ¡Ay, ay, ay! Elsa, you're so beautiful. Está Toby. Yo voy a aprovechar a cortar todas las orillas con la weeder, todas las partes que no entra la máquina. Lo voy a hacer con esto. Procuro siempre usar protección, como tiene mucha fuerza, salen muchas veces piedritas o basura, y hay que proteger muy bien los ojos y también los oídos. Al principio estaba como nerviosa, o me senté un ratito, como casi una hora sentada escuchando cómo cantaban y cómo tocaban. Estaba sentada ahí viendo, escuchando los tonos de voz, y luego de ahí me preguntó si quería cantar con ellos y pues me subí y canté. Y no es tanto, te pones más nervioso cuando estás sentado que cuando estás ahí arriba, yo digo, pero a mí no sé. Es que no había nadie enfrente de nosotros porque cuando se llena la iglesia, no sé cómo me pondría, pero me gustó. ¿Era tu primera vez? Ya, era mi primera vez. Y además, adelante vas a agarrar confianza. Ya. Yeah. Lo bueno que te gustó, ¿no? Ya, yeah, estaba bien, me gustó. Y ya vamos para la casita. Ya. Yeah.
Hola amigos, antes de terminar este vlog queremos mandar saludos y felicitaciones a una gente hermosa. Así que queremos empezar saludando a María Luisa Cabeza. Saludos a la familia Martínez Acuña. Saludos a Sandra Patricia Lozano. Saludos a Elena Mendoza y a su esposo José. Saludos a Liliana Sánchez y a sus hijos Abby, Luis y Eric. Saludos a Paola y a sus hijos Valen y José. Saludos a Sofía y Fernanda. Saludos a Jace, Jimmy, Jason y a Damaris. También saludos a Esmeralda Rodríguez. Y ahora vamos a la sección de los cumpleaños. Queremos empezar felicitando a Maritoña. Saludos a Aqua Lauris, que es su hijo Ibrahim, cumpleaños. Felicidades a Luis Manuel, felicidades a María Reyes, felicidades a Carmen. Y aquí están sus happy birthdays. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday a todos los cumpleañeros. Happy birthday to you. Y antes de terminar este vlog, también queremos felicitar a Mar Latino, que cumple su aniversario. Felicidades, les mandamos bendiciones a ese hermoso matrimonio. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por estar viendo. Les mandamos besos, abrazos y bendiciones a todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. ¡Les va, Toby! ¡Adiós!